That's a pretty gator. Oh, he's got to pull him in a little bit more. Hálalo un poquito más para adentro y para arriba. Oh, broke jaw. You pull him in. Here, let me hold it. Yeah, that way I can get the pit camera better. Oh, this one got a busted old jaw on him. Parece que la boca de este alligator está roto. Se mira. Oh, sí, amigo. Pull him. Pull him. Hálalo. Hee-ho. Yeah, pull. Pull. He's stuck on that ridge. Billy, let me give you a hand. Ready? Go. Pull. Hold him tight. Tell him, Hector. Aguántalo ahí un momentico hasta que saca. Okay, so explain to him that this gator is probably about 8 foot long. He could take this gator, but since he's got a busted jaw, we can let him go, and we can go catch another one. It's up to him. Ahora cuando él te da la coqueta para meterle el tiro, yo te voy a enseñar dónde se tiene que hacer el tiro, porque la cabeza es super duro. Y la bala puede rebotar. Oh. Hector, let him know. I was just telling him. The reason why we're letting him get this bigger one is we want to promote it, you okay. know, on his channel. Si, él dice que él te va a dar la más grande, ¿sabes? Porque cree que la, por el YouTube le ponga la canal y todo eso, ¿sabes? Okay. Red is dead. I'm on safety right now just to show him. Okay. You're going to come back here? Él te va a enseñar ahora cómo tiene que aguantar la copeta para meterle la bala. You're gonna go right here. Ahí okay. Bien. Off safety, pull the trigger. El mismo ángulo. Okay. Porque si no, la bala te puede cogerte aquí. And I'm gonna hold him tight, and then I'm gonna move out of the way when he goes to do that. When you're gonna move out of the way too, Hector. Let me enseñar that. Todo para el perfil. This is Andy. Okay. Yeah. Tell him right there behind the hard line on his head. Lo va a meter atrás de la cabeza, donde está la línea dura. No tenga miedo, él te lo está aguantando. ¿Aquí? Sí, mira. ¿Ahí? Yep, that's good. Ahí mismo está bien. Oh, yeah. One more for growing inch. Ahí está, señores, ya. Sí, está muerto. Sí, porque cuando le pique eso, entonces sí puede estar seguro. Hasta que se pica, no puede estar seguro porque todavía se te puede coger. ¿Cuántos? ¿Seis pies, dijo? Con tu teléfono te voy a coger una foto. Ajá. Párate ahí. Lo voy a agarrar de la cola, así como lo agarró él. ¿Está vivo todavía? Then we're gonna make him look really big for him. Picture. Okay.
mide de los ojos hasta la nariz, más o menos 8 ancho, 8 pies. Okay. ¿Está? Okay. Ahí está, señores, estamos en vivo. Aquí, desde Miami, señores. Agarrando cocodrilos. La verdad que es otra historia, las señores, la de esta. Están agarrando esto porque no es nada. Igual, de nada igual a los pescados, señores, esto es muy diferente, cocodrilo a pescado, señores, porque cocodrilo parece, mira, viene, aquí viene, está pequeño, ¿qué parece de 6 o 7? Mira, no tiene una pata, no tiene una pata, o parece que se había fajado con otro entonces. Sí. Oh, sí. Ese se había fajado. Wow. Yeah. Viene, señor. Déjame coger el palo. Ok. Viene, señores, la verdad. Esto sí es otro rollo, señores. Nada de pesca. Ahora sí que está muy diferente la captura de cocodrilo, señores, con caña. Miren, pues aquí tengo la caña. Como pudieron observar ahí. Tengo la caña ahí. Saúl dice, viejón, saludos, dice, ¿dónde estás? Dice, viejón, bendiciones, dice, para todos. Sí, viejo, aquí estoy en Miami. Llegué a Miami ayer, señores. La verdad, me he divertido. Ya saqué uno, enganché uno de 7 pies, 7, y ya lo logramos sacar. Vamos a ver, este lo vamos a sacar y lo vamos a regresar porque está un poco pequeño y ya tiene amputado una pata, pero aún así pelea bonito. Solo imagínense un pescado de ese tamaño, señores. Mucho que ver, ya mucho que divertirse, la verdad, con esto, porque nunca había hecho yo esto, la verdad, la pesca esta de cocodrilo hasta ahora que he venido a Miami. Se me cumplió, se me hizo, la verdad, pues gracias a Dios logré mi objetivo, que era ya sacar un cocodrilo. Bueno, ya saqué uno de 7 y algo, y van a estar viendo el video próximamente en esta página, señores, de su amigo Palillo Chacón. Así que vamos. Ahí está. Está enganchado. Vamos a sacarlo. Mira que te aguanta la cama. Sí. Vamos a sacarlo del agua, señores, porque está un poquito, no está, no está pequeño, casi está grande. Así que vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Ahí también. Ok. Ahora sí. Vamos a. Voy a agarrar este de aquí, por aquí. Si quiere, le agarro la cámara. Dame la cámara, lo voy a amarrar así. Para que no se suelte, ¿va? Esperen un segundo. Así, ahí está, ahí sí. Ok. La línea está atrás, creo. Aguántalo bien. Sí, 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 lo tengo agarrado. Aquí estamos sacando cocodrilos, señores, aquí en Miami. ¿Qué lugar estamos aquí? En Arcadia, Florida. Arcadia, Florida, señores, estamos por aquí sacando cocodrilos. Lo vamos a tirar de regreso porque está pequeño, así que lo vamos a dejar ir. No, ya está entero, suelta. Ok, ok.
Ya está, ya está pequeño este, ya sacamos uno grandotote de 7.7. Así que se le va a quitar el anzuelo. Para adentro otra vez de regreso, viene señor. Vamos a observarlo ahí que iba para adentro ya de regreso. Lo agarramos, va de regreso para adentro del agua. Viene. Ahí va. Se fue, señor. Una bañada antes de entrar al... ¿Ah? Una bañada antes de entrar a... Sí, entonces cuando se entra ahí, se lo limpian otra vez, pero con...